a las 5 de la mañana, Griselda, que es la señora que vive acá en la casa de arriba, vio que había humo, sí. Y nada, a mí me tocó la puerta porque vivo enfrente y mi auto estaba estacionado acá y estaba prendido fuego ese y otro más adelante. Y nada, llamaron a los bomberos, vino la policía y la apagaron. Y recién ahora cayó la dueña porque no sé, no la podían encontrar, no la contactaban, no sé. La dueña se acaba de enterar cuando bajó del edificio. Claro. Sí. Sí, no, era tremendo, o sea, prendió fuego una parte del árbol, me parece también. ¿No vieron a nadie? ¿Alguna moto, un auto? No. Y después había gente pasando, digamos, sí, había moto, pero pasando, digamos, porque eran las 5 de la mañana, pero no. ¿Cómo está Chesortu? Áspero como está todo, digamos, ¿no? Peligroso, sí. ¿Pero más en los últimos meses? Sí, sí. Sí, más roban en los últimos... muchas ruedas de auto. O sea, los autos que duermen en la puerta, de... nada, si tenés suerte, zafá. Pero sí, roban. Así prender fuego, no, yo no vi nunca. No, pero es la primera vez que vemos una cosa así. Pero robos es impresionante, impresionante. Acá de noche es tremendo, ¿no? No se puede caminar solo por la noche. Acabo de salir de mi edificio y me encuentro con esto. Las vecinas me dijeron que prendieron fuego el auto a las 4 de la mañana. A mitad de cuadra o no sé, más adelante prendieron fuego otro auto. ¿Con qué fin? No sé. El viernes pasado me lo abrieron, me robaron las cosas a las 5 de la tarde. Me robaron las herramientas de trabajo. ¿En qué lugar? En Caferata, entre Ceballo y Montevideo. Hace 2 meses me quisieron robar ahí Constitución, ese video que salió, que se me tiraban encima. No sé qué hacer ya. Estoy re podrida de todo esto. Buenas noches, Sortu. 8 meses que vivo en este barrio. No sé.